Y los sectores estratégicos del país constituyen precisamente el eje vital de desarrollo de la patria. Un equipo de Gama Noticias se adentró en la refinería de Esmeraldas para verificar si existieron daños en la infraestructura con el terremoto del pasado 16 de abril. Buenas, somos de Gama TV, ¿cómo está? Desde el ingreso la seguridad es vital. Con el equipo colocado se inició el recorrido. Poco a poco se abrió ante nuestros ojos la magnitud de esta infraestructura, que el 16 de abril pasado a las 18 horas 58 minutos soportó el terremoto con 400 trabajadores adentro. Nosotros nos dimos un recorrido a pie, tanto con las unidades como con los vehículos que tenemos, verificando punto por punto exacto. El año pasado la refinería fue sometida a un proceso de repotenciación que incluyó la instalación de nuevos equipos y sistemas informáticos. El día del terremoto, las 8 unidades de procesos y servicios auxiliares salieron de operación automáticamente. Estos equipos dejaron de operar, quedaron estáticos. Bien. ¿Por la vibración? Por las vibraciones. O sea, tiene unos sensores, entiendo, la refinería, sí, que cuando hay mucha vibración se para. Efectivamente, entonces se para. La fuerza del terremoto provocó daños menores como fugas de gas y vapor, caída de ladrillos internos en hordos y desalineación de bombas, entre otros. Sin embargo, no hubo afectaciones tanto personales, ni al ambiente, ni a las infraestructuras, únicamente daños menores. Se revisó también las bases de concreto y las estructuras de equipos grandes de manera minuciosa para determinar cuarteaduras u otros daños. Se trata de una estructura de una altitud de aproximadamente un edificio de 30 pisos. Estamos en el corazón mismo de una de las 8 plantas que tiene la refinería de Esmeraldas, que ha sido rehabilitada. Aquí está el reactor, el regenerador y la columna principal. Aquí se produce principalmente gasolina de alto octanaje y gas de uso doméstico. Un recorrido que hemos realizado por esta refinería, vemos que las estructuras prácticamente están intactas, no fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Las reparaciones se realizaron entre el lunes 18 y martes 19 de abril y se inició el arranque de las operaciones de las unidades de manera paulatina. Se organizó cuadrillas que comenzaron a hacer revisión con el personal de operación y hacer el reajuste respectivo de las fugas, tanto de vapor o como en líneas de proceso. ¿Pusieron en riesgo la vida de las personas de estas fugas en algún momento? No, porque la refinería estuvo fuera de servicio. Al momento la refinería trabaja al 100% con una producción de 110 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo, gasolinas super y extra, jet fuel y diésel. En consumo nacional no ha habido ningún desabastecimiento de combustibles, ni lo habemos. El despacho es normal a través de poliductos y tanqueros. Con Jorge Albán, Roma El Garzón, Gama Noticias.